eguzkia agurtzen duzen. Gainurretako elurra barka bat jausten ibarrera. Zain bero zabali besoak eta eskuak gorririk ikus dezagun egia argiz bete. Apague el motor. Buenas noches, ¿tiene prisa? Buenas noches, pues sí, la verdad es que sí. Se ha saltado un stop, ¿no lo ha visto? Si ha no cometido una infracción, me temo que voy a tener que sancionarle. Ya documentación, estamos. Por favor, cuidado con las manos. Te lo deberías de saber de memoria, ¿eh? Ya es la tercera vez que me para esta semana. Nombre. Aitor. Aitor. Apellido. Arano.
municipio Alsasua. País Vamos, chaval, dilo, que no te vas a morir por decirlo, coño. Buenas noches. Buenas noches. Voy a continuar. Que se jodan. Si no les gusta ser españoles, que se larguen. ¡Nos han robado la bandera que teníamos fuera! ¿Cómo? ¡Maldita sea! Apuesto a que es obra del grupo Fanemendik. Sí. Seguro que están maquinando algo gordo para este año. ¿Y qué hacemos? Es hora de poner en marcha la operación Fanemendik. Horrela konzerbete egin beharko genuke. Gracias, Auka. Bai, bere puntua dauka, bai. Baina horren gortan egin beharko dugu. Horten ez gara iristen. Zer uste duzu bertatuko dela urtean? Txakurrak tartean egonda, bate daki. Aitor, afaltzen geldituko zara? Zer dago? Entsalada eta lehatza plantxan. Orduan, etxera joango nahi zobeto. Aizu. Broma gala olat. Badakizu haragi jalean naizela, baina esfortzu bat egingo dut. Urko, zenbatetan esan dizut etxe honetan ez dala errotzen. Utsi bakean, ama. Ze, ospaguna prestatzen? Ke ba, oinatiko enbidio bada. Utsi bakean! Fan, mendi! Kontuz ibili bikote, bakizue hoiekin ez dagoela gauza honik eta. Lasai, ama. Lasai nago, baina ez dut atxiloketa gehiago hori nahi, nahikoa izan genduen indar gorriko pelikularekin. Ematen du asteburuan egualdi ona egingo du Lander. Ba, primeran, ganadu feria eta eguraldi ona, taberna bete-bete eta bazkalordura arte. Ganadua? Ea putrek ez duten ganadua erasotzen, eh? Zeba? Aspaldian erretik oso gertu da biltza, hor goian bueltaka. Ta hori, mendian janarik ez dutelako da. Xaber, ze mania dezun putrei jaten ematekoa. Mira, margolaria baino, baso zaina izan behar zenuke. Ba, paso soña, bai. Etxeo gaizki. Buenos días. Buenos días. Buenas. Podríamos dejar unas tarjetas a la barra. Claro. Gracias. Vamos. Hori da, Aitor. Ferietan inorke garriri pasa ez dezala, eh? Pozten aiz aldatu zizana. Zu beti bestengan pentsatzen. Hori ez altzen jentzu. Zer moduz agureak zaintzen? Agureak? Agureak eta atxoak. Bueno, Aitor, mesedez. Ba, ondo, ia esan. Oso gustoko du lana. Eskola garaian gu aguantatuta gero. Horreko ume jolasa behar du, ez da? Zuze, saltxa guztietan beti bezala? Eh? Ez hautzen duzu miska? Ez. Eta ez du sekula ulertuko nola batzu gustatzea ezkin hain beste uniformeak. Ik, beri zainera katxe egin dut. Bueno. Bobo. Enga, Aitor. Aio. Bihar arte.
La benemérita tiene el honor de invitarle a la misa que se va a celebrar en el convento de los capuchinos, ¿dónde? Por la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo. Es que además me apila, ¿no? Y de la boca, ¿eh? Ahí va. Vamos allá. Berritu eldizute kontratua nahi ara. Nik ez du kontraturik, Axu. Praktiketan nao. Ba, kontratu fijo izan beharko zenuke gozoa, beti guztirako. Kaixo. Kaixo. Begira nahi ara. Hemen da nere biloba kutxunena. Ni banoa. Aio. Zer uste guza, Mona. Ez dakidala gauza bera esaten diozula beste bilobei ere. ¿Y cómo no me has dicho nada? Antes me lo contabas todo, hija. Pues por esto mismo, mami. Ya, pero es que no te va a traer más que problemas. ¿Qué pasa? Ni que fuera un criminal. Joder, además, nadie me va a decir con quién puedo salir y con quién no, ¿me entiendes? Bueno, ¿y cuándo piensas presentármelo? Ya veremos. Guardia. Como la de chicos guapos que hay en el pueblo. Hagoz pakizuma da. Horten ezin da horrelakorik gertatik. Betiko matraka. Ez, Aitor, ez dago soberango goratzea. Festa bai. Zatira nahi adina. Baina hortik aurrera... Erreza da, esatea. Ni aste buruntan bizun jasetan ditut. Eta ez dut ez dauto hartu. Kepa atzo kalean geratu eta txoko batera eraman zuten. Gainean kaka egintzezan. Aste guzti egongo zirela herrian gu bezalako zaborra ostika garbitzeko. Horrelako jendearekin ezin da beste modu batera jokatu. Errazoia du, eh? Lasai. Garrantzitsua da joan zen urteko ezer repikatzea. Alik eta jende gehien erakarri nahi dugu. Ikus ezatela ez garela gu erretik kanpo nahi ditugun bakarrak. Eta provokatzera etortzen badira? Provokatzera etortzen badira, Aitor, aguanta metxa. Vamos. Mira, si os dais prisa, llegáis a misa de 12. Raúl, Raúl. Va, un placer. Venga, escuma. Bat. Bi. No son. Iru. Orain. Gezia. A ver. Oño. Ze. Ha? Gustatzen zaizu? Bueno. Gutxienez zaiazu pentsatzen duzuna. Zintzoa izan, eh? Ez dakit, aita. Bizirik gabeko lekuak margotzen dituzu beti. Hilda daudenak. Zergatik ez duzu probatzen bizirik dagoen zerbait margotzen? Benetan, nik ez dakit nola izan dezakezun alako sensibilidadea, jokase budo horretako eta... Josaikan budo, aita. Josaikan budo. Josaikan budo, mila aldiz esan dizut. Alzheimer frogak egiten dizkiet orain zaharrei osasun etxean. Agien joan barko zenuke. Ja, bai. Entzun. Memoria
Asturaren zuloa da. Ez astu seme. Tira, eta utzi filosofia eta guazen medikazio hartzera. Venga. Kabroi alakoa. Ze medikazio, zertaz aia? Ze esan aire gorrekin? ¿Qué te pasa, cariño? Estás en la luna de Valencia. Que estoy harto ya. Que solo quiero ayudar. ¿Cómo hacer entender a esta gente? A ver. No paras de quejarte porque dices que no te entienden. Pero es que tú tampoco haces nada para entenderlos. ¿Cómo? Pues que la mayoría de esta gente no se siente española, Carlos. Y vosotros no hacéis más que recordárselo. Es que si te dieras cuenta de lo que eso significa para ellos, quizás todo sería más fácil, ¿no? ¡Uy! ¡Lagún! ¿Qué pasa? ¡Lagún! ¡Torrina! ¿Qué pasa? ¡Lagún! ¡Torrionia! Digo que siempre anda haciendo nuevos amigos. Voy a empezar a pensar que le caigo mal. Hasta luego. Agur. Vamos. Osasunak lehen mailan jokatuko du beste behin. Martin Monrealen mutilek Girona menperatu zuten playoffaren. Jode, beinak. Pintxo hauek ikusi eta bat ezartzea ezinezkoa da, eh? Bat etxaren kontu. Bai, motel. Hartu bat lasai, indarrak hartzeko ere. Jode, beinak. Sakanako patata tortilloik onena. Benetan, eh? Alferri zabitza, ez daukat beste bat emoteko asmorik. Probatzeatik. Aizu, zer duzue buruan gerorako? Zaitezte pasa. Aldugun guztia, beinat. Aldugun guztia. Beira, Mikel, irugela terraza hor basara beira eta ez da ingaraztia. No, bizta derrak bada duzka. Bosgarren pisua eta ego gai hori gabe fijo. Asmatu ez zu, bosgarren pisua. Ego gai hori? Edo ze jartzen. No, pardon ez dauka. Ai, bizta oso dara mateskiak egotzen. Bueno, Mikel, jarri zerbait zure aldetik, ostia. Ametxe indezagun. Agian gure bizitzako etxea da. Bala, ondoa, nahi era barkatu. Baina ego gai horik ez badu, ez dut bosgarren pisua egotzeko asmorik, eh? Gerturatuko gara? Zuri ze galdu zaizu, ospagunean. Zagiro dago nik oso nahi dut? Ba, betikoa. Mira, hasi egiten da, pikoletoak etortzen dira. Kargatu egiten dute, eta maitu egiten da. Ta nik ez denei parrazo bajasun. Giroa ikustera esan dut, neska, ez du zertan sartu behar? Ni lanean, no. Ez denei berandu iritsi. Ah. Eta pisua? Ordun bai! Bastelinean bertan etorriko gara itzordea eskatzea, bai? Nirrikiten nago guztabiek zurekin ikusteko. Eso sorden, es mi sorgento. Nirrikitan nago eskiarak egotzeko. Agur, Mikel. Sinistekoa, eh? Ikusituzu herri sarrerako kontrolzarran. Ez nuen uste festa bakean ospatzen utziko ziguten. Martin Monreal haundiak esan bezala, guazen pixkanaka. Itxaso, oraindik denboraldia bukatzeko falta da. Bai, ni ere ez naiz fidatzen. Liga luzea da. Playoffetan edo zer gauza gertatu daiteke. Benetan, daukazu egaitasun bat edo zertazizketan hasita dena futbolera eramatekoa. Gurea da!
bizitza batxakia. Canarias llegando a posición, atentos a nuevo aviso. Canarias en posición, atentos por si fuera necesario refuerzo. ¿Este año se os ha acabado la gasolina para los helicópteros? ¡Alde Mendic! ¡Utzi bakean! ¡Alde Mendic! ¡Utzi bakean! ¡Alde Mendic! ¡Utzi bakean! Pido refuerzo. No, no, no. Que no entiendo cómo no hemos hecho nada. Nada. Aún tienes que conocer esto, Raúl. No es tan simple. El año pasado intervinimos para llevarnos las carrozas y al final tuvimos que cargar. ¿Y? ¿Por qué no lo hemos vuelto a hacer este año? Coño, Carlos, que se estamos riendo de nosotros en nuestra cara. A ver, Raúl, se trata de mantener un equilibrio, una convivencia. Pero aquí es muy frágil. Tengo claro que es más productiva la zanahoria que el palo. Eso funciona con los burros, coño. Estos solo aprenden a palos. Egunon, mutilek. Egunon, Jose. Berriz. Etxean, kokoteraino daudea tomatez. Baina, pena maten di botatzea. Txuleta, baino, arragi gehiago dute. Alzaken jateko modukoak. Ze ondo. Ya sé lo que voy a hacer con ellos. ¿Voy? Me viene genial. Aquí es donde quieres ser padre, Raúl. Yo estoy un poquito hartita de estos cuarteles. Cariño, por eso estamos aquí. El teniente es muy joven. Aquí las cosas van más rápido. 3 añitos en Alsasua y podremos elegir el destino que tú quieras. ¿A la playa? A la playa. Dios te oiga. Que sí, mujer. Ya verás, vamos a estar muy bien. Ha sido llegar y ya nos han invitado a cenar. ¿Quién? El teniente. Al bar de la madre de su novia. ¿Tiene un restaurante? No. Es el hogar del jubilado. Doña Alicia, pon de tu parte. Mujer, lo van a abrir solo para nosotros. ¿Qué querías que dijese?
Y es seguro que salgamos por aquí. Completamente seguro. ¿De noche? Sí. A la playa. A la playa. ¡Chachán! Fritada, hornado y papas de cuero. Qué buena pinta tiene todo, Gaby. Muchísimas gracias. Esto sí que es una bienvenida en condiciones, Gaby. Muchas gracias, mujer. Vale. Oye, ¿qué es eso? Es ceviche. Es carne marinada en aliños cítricos. Es como la de pata de mula, pero con langostino. Ahora solo necesito saber qué es la pata de mula. Bueno, vosotros probarla a ver si os gusta. Madre mía, ya has pasado, Gabriela. Yo no creo que va con todo esto. Bueno, es la típica comida de mi pueblo. Es lo que se come en los días grandes. Y como son las fiestas de Ochazu, pues vamos a celebrarlas. Ay, Ochazu es un pueblo maravilloso. Muy acogedor. El vasco es noble. Al principio les cuesta, ¿eh? Pero después son amigos tuyos para toda la vida. Para que os hagáis una idea. Cuando te conocen, te dicen urte askotarako, que quiere decir para muchos años. Bueno, y para ejemplo, estos tomates de la tierra que me han traído hoy mismo. Como comamos todo eso, vamos a salir rodando. ¡Ay! Bueno, pues al ataque, ¿no? Al ataque. Venga. Claro. Aspaldiko partidarik aspergarriena zalantzare gara. Zertan ibria erretegi? Nik uste, eskurdiak eskua bizkarrean lotuta kesto negurra, no? Ez jola horre. Eskurdiak guaita nik ere. Bi eskuak lotuta egian. Zer, aterako gu argazki bat, Imanol? Pragan gutaz gogoratzeko. Argazkia? Karri, tako izuet. Praga, eh? Ta hori zer da? Erasmus ala orgasmus hortxe. Honen kasuan, erasmus. Bai, ezkartetan gehiago egin eskata, maio. Ez dut uste euskaldune, maio, kaso gehiago egingo diotenik. Hori bai. Garagardo bikaina dute. Tarruia honek mundu guztiari egiten dio kaso. Hile dize! ¡No es un otro! ¡Es tu mujer! ¡Ay, no! Gabriela, estaba todo delicioso. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Me ha encantado conocer al chico que le ha robado el corazón a mi niña. Por favor. Bueno, ¿qué os parece si tomamos una copa? Parece que es la mejor idea que has tenido en todo el día. Es que... ¿Estáis seguros? Alicia, por favor. Tranquila, Alicia. Llevo más de un año en el pueblo y no hemos tenido ni un problema. Además, ya sé que bailaremos, ponen buena música. Alicia, si en cualquier momento te sientes incómoda, plegamos velas y nos largamos. Sí. Eso. Bueno. Venga, venga, va. Un hartuko dugu rengoa. Koska, biltoki. Ni banoa etxera. Naiko hartuz. Trikimailu hori ezagutzen dute urko. Beti bazoa zela esaten eta azken azara etxera iriste. Bertxo nahito. Ez, ez. Bano. Vale, vale. Nahi duzuna. Koskan izango duzu, zure zen. Ondo amaitu. Amor, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué ponemos? ¿Lo de siempre? Por cuatro. ¡Que no es un oso! ¡Que es su mujer! Me
mendian larrartian aurkitzen da loretxo bat aurrian umetxo bat loretxoari begira. Zer, Aitor? Zer behar duzu? Gaur etxan kontu ez da? Bai, gaur pagatzea atobatzen zaizu Kristo guztiari ez dela. Bakaina bat orduan. Holako jendeakin taberna desinfektatu barko zu bihar, eh? Izan dezagun bakea, eh? Yes. Botia nahi duzu? Zauztu behar punkta gume horien. Tiporrek iru isun jarri zidit, astantan, iru. Creo que será mejor que nos marchemos. ¿Tienes algún problema? ¿Qué dices? Que no te oigo, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que desde ahí no te oigo. ¿Qué dices? Que si tienes algún puto problema. Mucha cara tenéis vosotros. Mucha cara tenéis. Me cago en Dios. Paséis la semana crujiendo multas a la peña y ¿qué venís aquí a reírnos de nosotros? Corríete, ¿eh? Vamos, ríete, ¿eh? Aitor, no por favor, mantengamos la calma. ¿Lo has dicho? Márchate, hazme el favor. Aitor, Aitor, tu puta madre. Es un normal. Márchate, cago por favor, en Dios. Aitor. ¿Tú cómo te sabes mi nombre? ¿Eh? Ni se te ocurra. Y marchaos vosotros. Sois vosotros los que se tienen que largar de aquí. Venga. ¿Y a ti qué cojones te pasa? Dime, si yo no he hecho nada. Esa mano me cago en Dios. Ya, no te he hecho nada, no te he hecho nada. Ambulantziari ditu aldiozue. Deitu, hostia! Isotza! ¿Pero qué hacéis? ¿Por qué le detenéis a Aitor? ¡Pero qué vergüenza! ¿El blanco ese qué? ¿Cómo es sargento puede estar allí y nosotros aquí? Ese no está trabajando, ese está de paisano. Se acaba de pegar con una persona y ha reducido a una persona. ¿Eh? ¿Y así? Ese se ha metido en una pelea, ¿ese no le detenéis o qué? Ese de blanco me da un tortazo. Pero ahora mismo, además. Pues póngale usted una denuncia. Ah, pues se la pongo. ¿Cómo se llama? Ha amenazado, ha pegado y ha hecho de todo. Encima se va, que escoltado. Además... Teatu zara? Nola ez, mobila zutan daukat. Zu etxe etorri eta gero hortatu zan, ez da? Bai, bai, ama. Aitor atxilotu dute. Bai, bakit. Eta telebistan dioten agatik badirudi komando bateko buru arriskutsua dela. Eta que palizak, enboska da, baina mesede. Telebista? Zu bakizu zer gertatu den?
Oraintxe horretan ari naiz ama. Estaban desafiando el uno al otro y la cosa se iba calentando. Mientras era calmar el ambiente y llamé a Aitor por su nombre pensando que eso lo tranquilizaría. Ahí empezó a desmadrarse todo. ¿Le conoces? Por supuesto, es uno de los organizadores. ¿Temiste por tu vida? ¿Temiste por tu vida? Bye. Bye. Arriba, España. Aitor, espabila. Entonces fuiste tú quien empezó la discusión. Yo estaba de farra. Y un tío no dejaba de mirarme de mal rollo. Por eso fuiste a pegarle. ¿Yo? Que vas, si estaba ligando a una tía. ¿Me permite? Se me habría acercado él. Ah, entonces él se acercó a ti. Eso es, sí. Se me acercó él, sí. Eso es lo que le dije. ¿Multas? Sí, multas. 3 me llevé la semana pasada. Menuda semana que has tenido. Y por eso fuiste y le diste de hostias. ¿Qué dices? Ay, mamá. Permítame. ¿Sabes quién es este? Es una pregunta muy sencilla. ¿Le conoces o no le conoces? Le conozco. De vista. Es del pueblo, no sé ni cómo se llama. Gorka. Se llama Gorka.
Estaba en el bar, en el Cosca, cuando discutiste con Raúl. ¿Quién es Raúl? ¡No me toques los cojones, chaval! ¿Estaba o no estaba? No sé si estaba. Estuve bebiendo toda la noche. Eran las 5 de la mañana, el bar estaba petado. ¿Y este? Sí, le conozco. No me vaciles, claro que lo conoces. Como a todos los demás. Lo teníais todo preparado, ¿no? Joder, ¿qué crees? ¿Que somos gilipollas? ¿Estaba o no estaba? No sé. Y el ospa en una. Es divertido, ¿no? Pues no tiene puta gracia. ¿Quién sacó el permiso para el ospa en una? ¿Cómo? No te oigo, chaval. Lo saqué yo. Este es karateka, ¿eh? No te he hecho nada. ¿Sabes cómo se rompe un tobillo? Sabiendo el punto exacto en el que dejar caer todo el peso del cuerpo. Porque tú, ¿qué pesas? ¿60? ¿65 kilos? ¿Qué pasa, que te has quedado mudo? Vamos, Aitor. Que ya sé que no eres una hermanita de la caridad. He visto muchas peleas. Narices. Labios rotos. Yo mismo he roto alguno. Pero un tobillo. Un tobillo lo parte alguien que sabe pegar. Así es como se rompe un tobillo. Fue un ataque premeditado. ¿Qué premeditado? Que fue una pelea de bar. Este es tu colega. Él no estaba. Estuvimos cenando y se fue a casa. Entonces, ¿estabais juntos? Estábamos juntos en la despedida, sí. Y en el partido de pelota también. Pero se fue a casa después de cenar. Buenos días. Soy Leire Euskia, la abogada. Ez daukazu galdera gehiago erantzun beharrik. Ez duzu zer sinatu, ez da? Oso ondo. Guazen. ¿Ondo zaude? Bai. Lasai. Gurasoak etorri dira. Barritxu. Lorik egin duzu?
No sé, tipo qué. Sergio. Balderez josi dute eta ez du apenas lorik egin. Autoritatearen kontrako atentatua leporatzen diote. Berez ez luke isun utxetik pasa behar. Egurra eman dizute? Ez, baina zure bilako azurko. Nosotros no tuvimos nada que ver. Fueron esos hijos de puta que ¿cómo llevan... ¿Cómo os encontráis? Bien, bien. Sentémonos. Necesitamos poner nombres y apellidos a los agresores. Yo recuerdo perfectamente a una chica que no paraba de gritar. Nombres y apellidos. La presidenta de Navarra ha vuelto a condenar los hechos. Cualquier ataque de cualquier tipo, independientemente de las valoraciones que se produzcan ahora en torno a las investigaciones, es siempre repudiable. Los testigos lo niegan y aseguran que en esos momentos no había más de 10 personas en el bar y que no todos participaron en la agresión. Los incidentes... Sí, sí, soy yo. Oye, ¿te acuerdas de que te debía un...? Pues... tengo un regalo para ti. Con lazo y todo. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a renunciar a todos nuestros sueños por una panda de tarras de mierda? ¿Qué le hizo Rosola? Ni hau lau erdiz nintzen barda bihotz otzean. Bideetan galtzen nintzan, ez bazinan maitea egin. Ezagun izun